Hola a todos, buenos días, bienvenido a mi canal. Yo soy Caro, para los que no me conocen, me presento nuevamente. Gracias por estar aquí en este día. Les quiero mostrar esta alcancía que es gigante, creo que es la más grande que han visto. Y si han visto otra, déjenme la imagen en los comentarios. Pero esta en particular es un challenge que se llama $1 challenge. Es un dólar, o sea, un peso. Que es ese peso que cada vez que le, o sea, van al supermercado, a la tienda, etcétera, les queda extra. Ustedes lo van a estar depositando en una alcancía por un tiempo determinado que ustedes van a escoger, sea un mes, dos meses, tres meses, un año. En este caso, aquí hay seis meses de un dólar. Así que vamos a ver cuánto logré ahorrar en seis meses. Estoy emocionada, quiero ver para que vean. Está cerrada, no puedo sacar dinero, solo entrar. Y está súper llena la alcancía. Ya no, la razón por la cual la voy a abrir es porque ya no le entra más. Entonces lo que voy a estar haciendo es, la vamos a abrir, o sea, mi esposo me va a ayudar, abrirla por aquí abajo y vamos a cambiar el dinero. Se lo voy a entrar en billetes de a $100 a la alcancía, o eso lo voy a depositar en la cuenta de ahorro. Y la voy a sellar, cosa que yo no la puedo abrir, y volver a empezar el challenge otra vez. Y luego otra vez contamos cuánto logré ahorrar y en qué tiempo lo logré hacer. Así que no perdamos más tiempo y vamos a comenzar este video. Vamos a abrir esta alcancía. Ok, entonces voy a intentarla abrir con un destapador, con un abrelatas. A ver. Ay. No, yo creo que no. No, voy a intentar, a ver, porque no la quiero dañar, chicos, para reutilizarla. O sea, yo la voy a pegar, pero creo que voy a terminar usando un cuchillo porque como que está muy gruesa. Ah, sí. Voy a tener que usar un cuchillo, chicos, porque no me deja, pero lo que voy a hacer entonces es una abertura bien finita, no completa, donde yo pueda volverla a sellar con tape y volverla a reutilizar. Esta alcancía la compré en la tienda de 99 centavos de Lamont, aquí en Bakersfield, California. Costó $10, por eso la quiero reutilizar, pero tendría yo que abrirla como bien fino por acá para sellarla. Así que voy a buscar un cuchillo y la voy a abrir y luego regreso. Ok, entonces vamos a ver cómo la logro abrir con cuidado, que no la quiero dañar. Quiero abrirla lo más fino que pueda. O aunque la abra gruesa, no importa. Porque, como les digo, la voy a... No me quiero cortar. Creo que lo voy a dar otra vez. A ver, chicos. Esto era de afilar los cuchillos y se rompió. A ver, a ver, a ver. Quiero tratar de seguirle abriendo así finitito. Pero ya como que se está engrosando. Cosa que yo saque el dinero y vuelvo y lo... Sí. Con cuidado. Trata de abrirle la parte de ahí. Y eso que escuchan que está hablando es mi ayudante. Ya. Ay, pero ahora hay que tener mucho cuidado porque ahora hay un filo aquí. Bueno, yo creo que vamos a terminar comprando otra alcancía. Yo lo que la quiero reutilizar. Ok, chicos, entonces déjenme ver cómo nosotros lo abrimos. Miren. Está. Bueno, pero todavía le cabía más. Miren. Pero haciéndole mucha presión. Lo hundí y sí cabía. Sí cabe más dinero. Pero ya que la abrimos, vamos a contar. Voy a poner todo a un lado. Y voy a empezar a ver cómo lo saco, cosa que yo no me corto. Le volteé el filo, así yo no me corto. Y vamos a ver.
déjame ver, yo quiero ver cómo el dinero lo, a ver si sí sale todo sin que se rompa. ¿Y será ponerlo de 10 en 10? Uy, ¿cuánto billete tiene? Tiene mucho dinero. Ay, casi me corto. Vamos a ir contando de 10 en 10. Y luego, para que el video no se le haga muy largo, lo voy a adelantar y voy a contar. Y entonces, para que se nos haga más cortito. Así que voy a empezar a contar. Voy a unir los dólares. Y voy a adelantarles el video. Voy a cortar este clip para intentar otro video que sea un poquito, otro clip que sea más largo, solamente contando el dinero adelantado, para que no se les haga muy largo. Que lo que estoy haciendo es que lo estoy echando todo en la alfombra para poder poner paquetes de a 20 dólares y arreglando todo el dinero para que luego yo lo cuente a ver cuánto logramos ahorrar. Aquí ya llevo 3 de a 20 y estoy todavía contando. Mi esposo me está ayudando y seguimos contando el dinero. Es emocionante cómo uno puede ahorrar. Y, o sea, no sé todavía la cantidad de dinero que tenemos, pero más o menos ustedes ya pueden ir viendo aquí arriba cómo se va acumulando. Lo que estoy haciendo es, para que sea más emocionante, acomodando el dinero, obviamente, porque cuando uno lo entra, uno lo dobla. Entonces, pues el dinero no sale flat, no sale plano. Entonces, lo que estamos acomodándolo para yo entonces contarlo con ustedes. Ok, por fin. Ya hasta me había cansado de organizar el dinero. Pues ya lo organicé. Entonces, estos 4 que están acá, yo los conté y están de a 20, pero lo voy a contar otra vez. Entonces voy a estar, vamos a ver. Y voy a poner la calculadora en mi tableta para ir calculando. Aquí me sale un anuncio, lo voy a estar y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Solo voy a contar otra vez. Son 20. Lo voy a ir. Vamos a montar todo esto que ya estaba contado, pero lo voy poniendo ahí. 20. O sea que tienen que haber 60. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, 50. Más 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voy a poner 30 encima de los 20. Ya tenemos 100. Déjenme en los comentarios cuánto dinero ustedes creen que tengo yo aquí. Así que les voy a dar tiempo para que piensen cuánto dinero ustedes creen que voy a tener al final de que termine de contar todo eso. So, vamos a seguir contando. Ya tenemos nuestro primero 100. ¡Ay, qué emoción! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 35, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 más. ¡Ay, qué emoción! Ok, ya tenemos $200. ¡Wow! ¡Oh, my gosh! Así que dejen en los comentarios cuánto ustedes creen que tenemos aquí. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya van 40, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 50 más. Oh my God. A ver quién ganó en los comentarios. Tenemos 50 más. Vamos a ponerlo aquí. Otra línea de 50 y vamos otra vez a contar. Oh my God. A ver quién dijo la cantidad exacta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Oh my God, chicos, ya tenemos $300. Yes. Ok. ¿Quién habrá ganado? Ok. Vamos a ponerla aquí porque es nuestro espacio. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28, 29, 40, 40, vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 50. ¡Wow! Ya vamos por 350. ¿Quién será el que habrá dicho la cantidad? ¡Oh, my gosh! Puse 350. Solo vamos por 350. Ok, entonces nos quedan estos tres por contar. 1, 2, 3, 4, perdón, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Necesitamos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora tenemos 50. O sea, ya tenemos $400. ¡Wow! Ya vamos por 400. ¿Quién habrá ganado? Tengo curiosidad de ver sus comentarios, a ver quién escribió la cantidad exacta. Porque ni yo pensaba que íbamos a llegar tan alto, pero vamos, sí, vamos por 400 y no hemos terminado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 50. Le damos por 450. Vamos a ponerlo acá. Más 50. Y vamos a contar esta. ¿Cuánto tendremos aquí? Déjenmelo en los comentarios. ¿Llegaremos a los 500? ¿O llegaremos a los 550? Vamos, le doy tiempo. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que te leo. Vamos a ver si aquí hay $50. Vamos a ver. ¿Quién dijo que sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver si hay 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya vamos por 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya vamos por 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Había más de 50. Son chicos y chicas, señoritas y señorones. Tenemos más 50. Ya vamos por $500. ¡Wow! Es un gran progreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tenemos un total de $528, chicos. Esto llevó un total de 6 meses, diría yo. No creo que llegue todavía a los 6 meses. Para ahorrarlos, porque empezamos a echar aquí en mayo. Son mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. O bueno, sí, sí son 6 meses ahora en octubre, porque estamos a 20 de octubre hoy. Entonces, todo es ser consistente. Tener disciplina y todos los billetes de un dólar que sea posible que les queden, porque saben que lo que es los billetes de un dólar, de 5 o de 10, son los que más nos quedan, pero más los de un dólar son los que siempre nos quedan a uno cuando va a la tienda. Así que, ¿qué esperas? Tú también puedes. Si yo pude, tú también puedes. Entonces, cómprate una alcancía. Si no puedes comprar una alcancía, coge un galón de agua vacío, séllalo con tape o con glue para que no lo abras, con pegamento, y le haces un hoyo, un orificio donde quepan los billetes sin que se te rompan al echarlo, y comienza desde hoy a echar todos los billetes de un dólar que te queden. Lo puedes hacer ya sea por un año, y si se te llena, si lo vas a hacer por un año, pues obviamente se va a llenar el galón, compra otro galón y empieza a echar hasta que lo hagas por un año. Este es el resultado de 6 meses. Son $528 que no teníamos en mi hogar, o sea, que no contábamos que íbamos a tener, y ya hoy día lo tenemos de billetes de un dólar. Entonces, espero que te haya gustado este video. Este fue el resultado del $1 Challenge, el reto de un dólar. Si te gustó este video, dale like, compártelo si lo deseas. ¿Y qué esperas para comenzar tu ahorro? Si yo pude, tú también puedes. Los veo en la próxima. Adiós.